Hola, mi nombre es Leonardo Obregón y hoy vamos a ver. Cómo crear cejas. O cómo hacer cejas en 3D Max, ¿no? Estoy usando la versión 2015 y creo que he tenido por ahí unos comentarios por ahí porque uso una versión antigua. Ya estamos en 2017. Es que hay veces estas versiones vienen con muchas fallas y para evitarme todo ese rollo y todo ese problema, prefiero usar dos versiones atrás, como esta de 2015, para poder trabajar. Y pues vamos a comenzar. Ahorita lo que están viendo en la pantalla es, estoy seleccionando la parte que conforma la ceja o la parte donde debe estar la ceja. Entonces, en la cual pues voy a clonar esa parte de la geometría y lo voy a poner el modificador push, no sé si se pronuncia así, pero se escribe push. Entonces, después de eso lo voy a bajar a menos 5, si no me equivoco, o menos 6. Ahí lo van a ver en el video. Y ya pues, entonces después de eso vamos a ver sus parámetros. Estoy adelantando, voy muy rápido, ¿no? Creo que esta parte debería acelerarlo en el video, pero como no quiero que se pierdan nada, o sea, quiero que vean cómo lo realizo totalmente, para que así puedan ustedes recrearlo también en sus personajes o en las pruebas que ustedes mismos hagan, ¿no? Ya pues, entonces para ir un poco, para hablar un poco más sobre el tema del cabello, ahora que estoy viendo sobre el cabello en 3D Max, yo ahora que me lo permite la máquina mandar renders sin tanto alboroto y problema, y pues como lo decía en el video anterior, este tema lo estoy tocando porque quiero comenzar a crear personajes con pelaje, con cabello, y he visto trabajos de muchos colegas que ponerle este simple modificador de cabello hace la diferencia. Ya no se ve un personaje tan plástico, sino que ya le das un poco más de ¿cómo decirlo? Un poco más de vida. O sea, si creas un personaje, un león, y pues creas la geometría del pelaje, pero no se ve tan chévere o tan bonito, pues entonces crear cabello con esta herramienta, aunque también hay, y esto es un paréntesis, hay también un plugin que se llama Ornatrix, si no me equivoco, no sé si se pronunciará así, perdonen si lo digo mal, no sé inglés. Y pues con ese plugin también se puede crear cabello. Lo he usado una vez, creo, y los parámetros son casi similares al Fur, no sé si me equivocaré, pero la vez que yo lo utilicé me hizo recordar mucho a este modificador que ya tiene el 3D Max. Entonces, para ya no estar con ese problema de que utilizar una versión de prueba y después cuando vuelva o pase esa versión de prueba de ese plugin, pues tenga problemas con el programa y todo ello, y para evitarme todo eso, pues no lo he instalado, ¿no? Pero si ustedes quieren, puedo también hacer tutoriales con ese plugin. Y ya que he visto tutoriales, pero en inglés, y pues para hacer este tipo de trabajos tienes que tener una base mínimo, una base intermedia más o menos, porque a veces puedes estar mirando y dice, oye, pero ¿por qué hace eso? Y eso es fastidioso. Ah, ya, entonces concentrándome en lo que están viendo ahorita estoy utilizando el modificador Vertex Paint, en la cual nos permite pintar sobre la geometría un área en específico para realizarle modificaciones
particulares que uno mismo quiera, ¿no? En esta ocasión yo estoy haciendo como, pintando como la forma de la ceja donde debería ir el cabello. Y con esto pues también se puede crear un mapa de textura. Pues, tienes, y eso lo puedes, ¿cómo se llama? Pero para hacer eso tendrías que mapear esa parte de la geometría y pues o crearle hacer en Photoshop todo eso. Entonces, para evitar todo ese rollo, todo ese trabajo, y para que lo vean ustedes más más directo, no hacer tanto lío, pues con este modificador que ya trae el 3D Max podemos hacer eso, ¿sí? Ahí nos fijamos el canal que tiene ese modificador y ya pues después de aplicado esto pintamos donde va a ir el cabello, donde queremos que vaya poblado la ceja, lo retocamos todo lo que queremos, lo retocamos para que pueda, queremos a gusto, como se dice. Después de esto de acá lo vamos a poner encima el editable poly. Y sobre el editable poly vamos a poner el skin wrap. El skin wrap, no sé si lo estoy diciendo bien. Yo, así como lo veo en el programa, el modificador, yo lo pronuncio. No sé si la pronunciación estará bien. Perdonen, por favor, perdónenme. Pero no sé cómo se pronunciaría, ¿no? Pero así como lo veo que está escrito, así lo pronuncio. Y disculpen, ¿no? Disculpen mi falta de conocimiento inicial. Y pues, como les voy diciendo, ya han visto que le he puesto. Y pues, como ustedes ven, respeta el morpher que tiene ya la parte donde va a ser animada, o sea, se puede mover. Y este es un tips adicional, ¿no? Pues, o sea, yo cuando en estos mis ayeres en 2009, parezco anciano ya hablando así, y pues, ¿cómo se llama? Yo al usar este muy bueno no sabía cómo hacer esto, y como saben, esto ustedes han visto en los videos pasados. Y también, si han visitado mi fanpage, ahí van a poder ver cómo se llama unos renders que he subido de pruebas. Y este ya es, ya como tengo un poquito más de conocimiento, pues he tenido que hacer un tutorial de esto, ¿no? Y ya, pues ahora, como ven, se ha aplicado el High and Full, el modificador de cabello o de pelo. Y para poder modificar la forma que tiene la ceja, un poquito a la vez están como mirando hacia adelante, de frente. Entonces, ahí no se ve, no porque solamente he agarrado o he remarcado el cuadro. Y lamento no haberlo marcado porque tendrían que verlo, pero lo voy a tratar de explicar. Ahí he seleccionado, si ustedes despliegan el modificador de cabello, he ido hasta la última opción que es guías. Al hacer esto, nos permite manejar el cabello. Entonces, hay un icono que se llama estilo. Que imagino que su traducción debe ser estilo o algo por el estilo. Usada la redundancia. Y entonces con el pincel vamos dándole la forma de la ceja, ¿no? Vamos dándole la forma. Al principio va a ser algo incómodo, pero mientras vamos probando, haciéndolo, se nos va a ser fácil y vamos a entender cuál es la lógica o la forma de cómo se trabaja al usar esta herramienta del pincel que está en este modificador de cabello, ¿no? Y para que se pueda ver, se les puede dar esa forma, esa deformidad a las guías, en los parámetros de generar, en el primero está cuánto de cabello debe ver. Yo le he puesto 2500,
2500 cabellos, y para que, digamos, esa es la cantidad de cabellos que va a aparecer en el render. Y en la parte, en las siguientes opciones, hay de cuántas pases, o sea, la calidad del cabello, y el otro es cuántos segmentos. Entonces ahí debe estar como 5. Nosotros lo vamos a poner a 16 o a 20 si es posible, para poder manejar el cabello, ¿no? No es, no, digamos, en este tipo de trabajos sí es importante. En cosas, digamos, donde no necesita tanto movimiento el cabello, pues con 5 está bien, ¿no? No hay que exagerar. Entonces, con esa herramienta, ya teniendo esas opciones, vamos a poder manejar la ceja, vamos a comenzar a dar forma, y para eso también es bueno buscar referencias. Siempre las referencias en lo que queremos hacer siempre es importante, siempre es importante. Más adelante, no sé si acá se verá, pero ahí van a ver una referencia que va a estar en la pantalla, para ver cuál es la forma de cómo van el sentido de los cabellos de la ceja, ¿no? Para poder, cómo se llama, poder hacerlo bien. También cerciórense de que la geometría que va a salir, o de donde va a emitir la pestaña, la ceja, disculpen, en la parte de arriba superior de la barra de herramientas, ahí en la parte de seleccionar, poner por nombre, ahí si lo ponemos ceja, para no estar ahí dando, cliqueando cada rato sobre la geometría, que es correcta o no es correcta, ¿no? No hacer tanto trabajo. Creo que en esta parte, creo que ahí no hice tanto porque se ha paralizado. Creo que ahí estoy moviendo los modificadores, si no me equivoco. Ya, pues entonces creo que ahí en los parámetros, creo que lo bajé el grosor de las cejas, pero usted déjelo como está. Ahí debe estar 40 y 15. Ahí con esos parámetros está bien. Si quieren bajar, lo bajan a puede ser 40 y 10, para que no se vea tan grueso, ¿no? Y ya, pues yo ahí sigo deformando la ceja porque no me gusta. También dentro de estas herramientas, hay una opción que es para escalar las cejas. Y acá lo estoy utilizando. Y ya, pues entonces, eso estoy trabajando ahora. Dando la forma, mandando render para ver si es correcto. Y aquí vamos a ver de la referencia que los estoy hablando, ¿no? Si se dan cuenta, ahí se ve el guía que tiene el movimiento del cabello de la ceja, como es. Entonces vamos a tratar de simular ahora eso de ahí, hacerlo de esa manera, ¿no? Creo que ahí faltó, en la parte de la esquina mía, creo que faltó trabajar, hacerlo de esta manera, para que se vea mucho mejor. Pero para hacer nuestro primer, o pues haré un tutorial donde se muestra cómo se hace, pues está bien, es aceptable. Disculpen porque estoy palabreando como loco. Ya, y entonces vamos a comenzar a mover las guías para que, disculpen, para que se vea así como en la imagen que hemos visto. Y para no hacernos tanto lío, porque seleccionamos una parte y seleccionamos otra parte sí, una parte no, pues en la herramienta donde está para peinar. Entonces ahí hay como tres botones, que uno es para cortar, otro es para peinar y otro es para seleccionar cuántas guías seleccionamos. Entonces tomamos el de seleccionar y seleccionamos cada porción de pelo que se va a ser deformada de forma distinta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta,
en la parte, digamos, donde comienza la ceja, siempre esa pequeña porción es diferente. Es un poco más escarbada, un poco más levantada, como mirando para arriba, la anguila de los cabellos. Y ahí van a ver que estoy, lo que les he estado diciendo en ese rato, ¿no? Hacemos pequeños grupos en la cual podamos manejar la ceja y así cuando mandemos render se vea mucho mejor. Y así hacemos con todos los guías, ¿no? Les asignamos sus pequeños grupos para que podamos trabajar bien y darle la forma que queremos, porque si todo está como, o sea, está habido para poder moverse. Queremos mover cierta parte y movemos la parte que ya arreglamos y se nos va a hacer un lío y vamos a hacer rabieta, vamos a envejecernos y eso no es bueno. Ya. Disculpen mi humor. Ya, entonces seguimos dando forma a la ceja. Y pues ya con todos estos pasos se va dando forma. También está el parámetro también de darle color a la ceja, que es de material. Ahí sí, uno va desplegando en el panel del modificador de High and Full. Ahí está el de material. Entonces vamos a darle un color un poco más oscuro, que no se vea a la ceja de. Entonces lo hacemos un poco más oscuro, lo oscurecemos un poco para que se vea mejor. Y después de eso mandamos render, probamos a ver qué tal queda, cómo qué tal nos salió. Si es posible, si pueden compartir sus renders, lo pueden hacer en Twitter. Si tienen Twitter, pueden poner, no sé, hashtag tutoriales Leo cabello o pelo, ¿no? Y aunque no tiene un, no, no tengo, quiero que el nombre de mi canal es como me llamo, no le he puesto un nombre en particular. Y para poder ver si a ver si les sale bien, si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber. Y yo estaré presto a ayudarles, a guiarles, ¿no? Y a ver qué más puedo decirles. Ahí estoy escalando las cejas. También uso la herramienta de cortar el cabello, que también está dentro de esas tres opciones, que está de peinar, de seleccionar y de cortar. Y para no cortar las partes que no queremos, como decimos, seleccionamos primero los cabellos que queremos cortar y listo, y se arregló. Entonces así evitamos algunos cabellos que están por una parte que no queremos y lo solucionamos de esa manera. Pues, ¿qué más les puedo compartir con este tema que estamos viendo? Podría ser. A ver, ¿qué recomendaciones doy para hacer este tutorial? Al principio decía que deben tener un pleno conocimiento ya, porque sí, tienes que tenerlo, porque si estás como que voy a ver recién el programa y no, se te va a hacer un mundo. Pero si tienes un nivel básico, creo que sí podrías, ¿eh? Sí se puede, sí, sí se puede. En la vida todo se puede. Y pues, tienes un nivel básico, lo practicas. Y mirando el tutorial, me incomoda un poco que no vean el panel donde están las opciones que yo selecciono para hacer cada cosa. Dichas así nomás no es tan gráfico, ¿no? Mejor es verlo. Perdonen. Si quieren otro tutorial donde muestra las herramientas, que sea,
haciendo otra cosa, pero algo similar a ello, pues puedo hacerlo. Si ustedes desean, pues no. Ahí ya sería un poco más rápido, sería como un speed demostración. O demostración veloz, algo que yo creo que se le dice. Para que vean cómo lo hago y así, ah, ya le hice así, ¿no? Luego selecciono esa opción para hacer tal cosa. Si desean eso, yo normal los hago y así van a poder, pues, hacer tu video con más comodidad. Quería hablar sobre un pequeño tema antes que termine el video, sobre la importancia de saber por qué hacemos algo. No simple el hecho, ah, yo quiero hacerlo y que quede ahí, sino que la importancia de querer, de saber o querer hacer algo. Y creo que hoy en día, con todo esto de la globalización, de que todo va muy acelerado, todo va muy rápido, y hasta la misma tecnología, creo que cada cierta cantidad de meses saca una nueva actualización de un nuevo equipo celular, y eso a mí me sorprende. Digo, wow, qué tan rápido, ya lo sacan, que es acuático, un poco más y ya es un pequeño Transformer. Pero la importancia de querer saber algo, es si lo hacemos con el objetivo de, disculpen, con el objetivo de solamente el hecho de saber hacerlo, no tiene su gracia. Pero si aprendemos algo con el sentido de que me va a servir para darle un mejor acabado a mi trabajo, darle mejor calidad a mis trabajos y por ello conseguir también trabajo en una productora, en un estudio, o ser uno mismo su propio jefe, porque al principio es bien difícil. Entonces, si es así, pues chévere, darle con todo, como se dice. Nunca hay que ser de aquellas personas de que aprende algo y solamente es para decir, ah, mira, yo lo sé hacer y no hay quien como yo, ¿no? Que lo sabe hacer, que soy el máximo, porque sé hacer esto. No, pues si uno sabe algo y puede enseñarlo, sería chévere que lo enseñara. En este caso mío, pues mira, yo no sabía utilizar este modificador. Y ahora, como lo estoy aprendiendo, digo, ¿por qué no compartirlo con los demás, no? Compartir lo que estoy aprendiendo. Así también ellos aprenden y no tienen que estar gastando su dinero en talleres donde te enseñan, porque ellos también lo vieron en la red. Sigo con eso, ¿no? Creo que estoy con una trauma de por qué cuesta tan caro los talleres. De 3D todavía específicamente, ¿no? Creo que esto en Estados Unidos, si no me equivoco, es la carrera no sé cómo se lo dirá. No sé si se le dirá diseño 3D o diseño y animación 3D. ¿Cómo se lo dicen entonces? Si alguien sabe, puedes dejar sus comentarios acá abajo y decirme en Estados Unidos cómo lo dicen, porque si no me equivoco, en Estados Unidos, esta carrera del 3D dura 3 años y medio. Y 3 años son para estudiar el programa a fondo. Y si no me equivoco, no creo equivocarme. Si lo hago, ustedes me corrigen. Y medio año es para establecer para qué área vas o sección vas del 3D, ¿no? Si es modelado, si es animación, rigging, modelado orgánico, modelado inorgánico,
crear escenarios y todo ello, ¿no? O sea, tienes, o sea, también hay MathScript, y con MathScript se pueden crear cosas, wow, yo he visto trabajos sorprendentes con MathScript. Digo, ¿cómo hacen eso? A veces quiero meterme a ese área y digo, sí, bueno, como digo, sí es bueno aprenderlo, pero como dice, cada uno debe tener su área o su sección donde más cómodo se sienta, ¿no? O donde se pueda explotar más sus capacidades. En mi caso mío es animación 2D y 3D. Me gusta la animación, el hecho de dar vida a algo, la sensación es chévere, muy chévere. Y como le decía, sería bueno compartir lo que uno aprende y compartirlo con los demás, mostrarlo, ¿no? No ser no sé, de aquellas personas de que sabe algo y hoy a veces tú le pides ayuda, le dices, oye, tú sabes hacer esto, que no sé cuánto, y dices, y ellos te dicen, mira, te estoy dando un curso, te puedo enseñar. Me ha tocado. Y pues, y es fastidioso en verdad, digamos, si sabes, y es un tema, digamos, que no implique mucho esfuerzo, por eso, porque enseñar a alguien toma tiempo. Entonces, si es un tema en particular que te encuentras en las redes y tú lo puedes explicar un poco mejor, pues lo enseñas y listo, haces como dice un grito de arena, cambia la situación en el mundo, ¿no? Yo me estoy yendo por las ramas. Ya, pues, espero que les haya gustado este tutorial. Lo hice con el esmero de que puedan aprender algo o compartir lo que estoy aprendiendo. Disculpen porque el panel del modificador al lado derecho, pues no lo pudieron ver. Las opciones o las opciones que utilicé para poder hacer el trabajo. Como les decía, un tiempo atrás del video, de este video, que si quieren un video que es, que le dicen speedy video, speedy movie, que es velocidad rápida, yo lo puedo hacer para que lo vean, que como he hecho un tutorial similar a esto, pero ya rápido, ¿no? Solamente para que vean como qué opciones utilicé y todo eso. Ya, pues, espero que les haya gustado el video, no se olviden de compartirlo y entren en mis redes sociales. Gracias.